Dios. ¿Dios qué? ¿Qué pasa? Tenzin, ¿estás bien? Tengo al francotirador. Voy tras... ¡Espera! ¡No me acribilles! ¡Ten cuidado! Gran consejo, sí señor. ¡Hola! ¡Deja de disparar! O lo que demonios sea eso. No pasa nada, soy de los tuyos. O sea, de los nuestros. ¡Frena un poco! ¡No voy a hacerte daño! Sobre todo si vas tan rápido. ¡Para! ¡Vuelve aquí! Bien. Un placer. ¿Lo tienes? No. ¡Corre! Muy rápido, a toda leche. Un conductor muy rápido, tío. Mirada carnívora homicida giratoria. Yo quiero eso. No seas avaricioso. Pero sería divertido. Justo antes de cada ataque, el cartel de neón que había detrás se apagaba un poco. Debe de ser su fuente de energía. Vuelve al cartel e intenta averiguar algo. Deberías ver lo que puede hacer ese tipo. Son como láseres. Tío, sería genial tener un doble ataque como ese, además del humo, cuando me tope con Augustin. Tranquilidad. Primero tenemos que encontrarlo. ¡Sí! Vale, ya estoy. ¿Alguna idea de lo que tengo que buscar? Cualquier cosa que nos ayude bueno, a averiguar quién es una de las cosas que me dice este lugar sobre el francotirador es que es una francotiradora. ¿Espera, qué? Deberías ver esto, Reg. Es la madriguera de francotirador más femenina que he visto nunca. ¿Y qué significa eso? No lo sé, es como muy delicada. Cosas de chicas, el nombre Brent escrito en la pared con letra cursi... Y es sin duda el asesino que mejor huele del mundo. Escucha, tú mándame fotos de todo lo que creas que pueda servir. Vale, definitivamente... Es muy probable que pertenezca a una mujer. Pues claro. Me pregunto quién será ese tal Brent. Ahí no puedo ayudarte. Ahora entiendo por qué has podido pensar que esos zapatos son de mujer. Deben de ser de la talla menos algo. ¿En serio? ¿Un asesino en serie que lee Jane Eyre? Sí, Jane Eyre es la versión femenina de El guardián entre el centeno. ¿Hay algo más que pueda interesarnos? Estoy buscando. Creo que esto puede ser interesante. Interesante, sí. Es poco probable, pero quizás si meto esto en la base de datos y busco referencias cruzadas con el nombre de Brent, a lo mejor tenemos suerte. ¿Sabes? Si tuviera humo y láseres, podría hacer un espectáculo de luces en nuestro salón. Eso sería darle un buen uso a tus poderes. ¿Sabes, Reg? Estaba pensando en los sujetadores. Vale, para. En serio, para. Para ya. Creo que cuando encuentre a Augustin, primero con humo. Y cuando la tenga contra las cuerdas, ¡zas! Paso al espectáculo con láser. Siempre está bien tener un plan. Tengo una coincidencia. Su nombre es Brent Walker. Lo arrestaron hace 2 años por un delito menor de drogas. Mira esto. Fue hallado muerto en un callejón 2 meses más tarde. Causa de la muerte, herida profunda en el pecho de origen desconocido. Te envío la dirección.
Definitivamente nuestra chica tiene algo contra los narcotraficantes. Desde luego eso parece. Aunque es raro. Si solo está matando a narcotraficantes, ¿por qué en los informativos dicen que escoge a sus víctimas arbitrariamente? Como si pudiera ser cualquiera. ¿Y qué? ¿Crees que al DUP le interesaría que la gente supiera que las muertes no son arbitrarias? ¿Que si no eres narcotraficante estás a salvo? Haría descender el nivel de pánico. ¿Entonces estás diciendo que el DUP está intentando asustar a la gente? Su trabajo es controlar el pánico. ¡Dejadme salir! Estoy en el callejón, pero hay matones armados hasta los dientes. Será un negocio de drogas. Siento cargarte toda la responsabilidad, pero todo buen ciudadano debe actuar si es testigo de un delito. ¿Entonces ahora sí que quieres que mate a gente con mis poderes? No he dicho que los matas, has destruido las drogas. No, no me pertenecen. Y es mi deber como ciudadano respetar la propiedad de los demás. Reg, deberías ver esto, tío. Speedy Gonzala es una grafitera. Y es buena de cojones. Tienes que reconocer bueno, no, que el vértice es muy cutre. Vale. Además, buena de cojones. No debería dejarse las velas encendidas. Ha preparado un altar precioso. Pues es bastante conmovedor. Sí, bueno, tanto en el buen sentido como en el malo. Y aquí lo más destacado de la visita. Vale, está como una auténtica chota. La chica para a comprar comida para llevar y se sienta aquí, junto al Brent de Neon, para contarle qué tal le ha ido el día, mientras se come una crema de marisco. Oye, hay un Olaf en Alskan Way. Se supone que tiene uno de los carteles de Neon más grandes de la ciudad. Si tuviera poderes de Neon y me apasionara la crema de marisco, allí estaría. Voy para allá. Nuestra petición para acabar con la droga en las calles. Si no hacemos algo con este veneno, nuestros jóvenes acabarán como Fetch Walker. ¿Fetch Walker? Su cuerpo lo han corrompido las drogas. Y las drogas la han convertido en una bioterrorista. Necesitamos su ayuda para matar. ¡Es uno de ellos! ¡Corred! ¡Corred! ¡Nos matará a todos!
sigue siendo un país libre, Elsie. Reg, no sabía que estabas ahí. ¿Te he llamado sin querer? La gente tiene derecho a expresar su opinión sin que la ataquen. Ha sido en defensa propia, tío. Tenían carteles y panfletos. Ahora que lo pienso, levantarás menos sospechas si te quedas junto al cartel de neón del restaurante, ¿vale? Con toda seguridad, ella recargará allí sus poderes y no querrás delatarte metiéndote en estúpidas peleas en plena acera. Empezaron ellos. Solo ve. Es que lo has olvidado. Te dirijo. Solo necesito un sitio para esconderme. Bueno, me vale. Vigilancia al estilo indigente. Tío, eso huele genial. ¿Por qué no les pillaría algo de efectivo a esos traficantes? Dinero, ¿por qué me odias? Dinero, sé mi amigo. Ven a mí, estrechemos lazos. ¡No pasa nada! ¡No! ¡Dios! Otra vez no. Como la última vez, Delsin, concéntrate. Oh, no. No te vas a escapar. Ya estoy metido. ¡A la velocidad de la luz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedes correr por las paredes? Tiene que ser una broma. ¡Vamos, Delsin! ¡Recupérate! ¡Solo necesito unos días más! Tengo que acabar lo que he venido a hacer. Demasiado rápida. ¡Déjame en paz! La estoy perdiendo. ¡Ha sido genial! ¡Joder! ¡Es muy rápida!
¡No! Vaya con la señorita. Vas a tener que calmarte. Relájate. ¡No voy a volver a ese lugar! ¡Déjame en paz! Buenas noticias. Menos fuerza para ella. Malas noticias. No soy muy nocturno. Si dejaras de intentar matarme, podríamos perdonarle la vida al rótulo de la cerveza. ¡No pienso volver! Ya no soy una blandengue. ¡Ya no! ¿Me oyes? ¡No estoy con Augustine! Eres uno de sus malditos robots. ¿Cuántas veces? Espera, ¿de verdad hay robots? Solo quiero un poco de tu poder. Eso es todo. ¡Déjame en paz! Sé que estáis ahí. Sorprendedme. No, pienso usar esto a base de bien. Corre lo que quieras, pero no podrás esconderte. ¿Dónde demonios estás? Estoy conmovido. ¡Para! ¡Te oigo respirar! Espera, ¿soy yo? ¡No! Thank you.
poderes, sé que estáis ahí. Sorprendedme. No, pienso usar esto a base de bien. Corre lo que quieras, pero no podrás esconderte. ¿Dónde demonios estás? Ajá, chica lista. ¡Sí! ¡Demonios! ¡Te oigo respirar! Espera, ¿soy yo? Yeah.
De pequeña nunca pensé que me tocaría a mí, que sería uno de ellos. Mis poderes me pillaron de sorpresa. Mis padres me entregaron. Sabían lo que el gobierno le haría a la gente como yo y aún así lo hicieron. No sabía qué hacer. Pero mi hermano Brent cogió nuestros abrigos y huimos. Lo pasamos muy mal en la calle, yendo de ciudad en ciudad, sin lujos ni comodidades. Hasta que conocimos a unos traficantes y nos engancharon. Las drogas eran el paraíso. Pero fuimos queriendo más y más. Los momentos de abstinencia eran una pesadilla. Siempre buscando una dosis. Y cuando pierdes un alijo, lo que piensas es que alguien te lo ha robado. Las drogas, los traficantes te hacen hacer cosas que... Oh, Dios, Brent, yo... No podía abandonarlo, el gobierno me pilló. Pero no era una cárcel al uso. Me entrenaron para disparar y me enseñaron a matar. Así que el día del accidente, utilicé mis habilidades para escapar. Tenía lo necesario para arreglar las cosas. Brent, te prometo que grabaré tu nombre a fuego en el pecho de todo traficante que encuentre. Nadie más sufrirá como nosotros. No, hermano. Nadie más. Delcy. Delcy, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Ah, lo hiciste bien. Buen trabajo, compañero. Venga, levanta. Arriba. Oh, bien hecho. Buen trabajo. Sé dónde poner a la escoria como esta. En algún sitio donde Agustín no pueda encontrarla y donde no le haga daño a nadie. No. Solo mata a traficantes de drogas, tío. ¿Mata? Delcy, asesina a traficantes de drogas. ¿Qué crees que le hago yo al DUP? Lo que tienes que hacer es salvar a los Akomish. No, tío, ya queda libre. No, ni hablar, colega. Mira, solo porque sufráis la misma desgracia, no don, sino desgracia, no significa que vayamos a recoger cada trozo de basura que encontremos. Nunca te abandonaré, ¿vale? Jamás. A esta la pienso encerrar. Cuando se trata de conductores, es cosa mía. Ni tuya, ni nuestra. Mía. ¿En serio? Así que el señor malote despreocupado por fin quiere responsabilizarse de algo. ¿Y de qué, eh? ¿De una bioterrorista sanguinaria? Te quiero, Rey. No hagas que te parta esa bonita nariz. Está bien. Cuando se cargue mañana el padre de alguien, o a la madre el día siguiente, tú serás el que lo haya permitido. Se le pasará. Sí. Hablemos. Sí. Reg, perdona. Oh, mira eso. ¿Ha terminado la reunión del club de conductores? Solo quería hablar con ella para ver si podía ayudarnos, ¿vale?
No te irás a poner ahora en plan rey y llorón, ¿no? Sabes que no lo soporto. Alguien así no debería poder ir libremente por la calle. ¿Olvidas quién más es alguien así? Tú eres diferente. Sí, lo sé, soy tu hermano. Y tu hermano te pide ayuda para intentar seguir con vida. Y si no lo haces por mí, hazlo por la tribu. Vale, ¿qué necesitas? Gracias. Necesito ver qué más puede hacer este poder. Y te necesito para encontrar los relés de núcleo. Ya, te lo he enviado. Por la tribu, por ti. Gracias, ya te diré qué consigo. No quiero saber qué consigues. Adiós, rechillorón. Fetch, ¿sabes las cajas brillantes que el DUP puso por la ciudad? Sí, las he visto. ¿Eh? Creo que las ¿he perdido el humo? Pues creo que... ¿Darte? Y pensé que igual querías venir para enseñarme un poco cómo va. Ya he cumplido mi cuota de traficante diaria, así que... ¿por qué no? Esa es mi chica. Que te den. Se supone que hay una de esas cosas en Seco Anime. Sí, lo he visto antes. Nos vemos allí. Fetch, es aquí. Estoy bien. Los rastreadores y yo nos llevamos bien. Bueno, espera a ver esto. Está solo de... ¿Habéis visto a una chica? Bajita, pelo morado... Sin piedad. Es a matar. ¡Disparos! Te dije que esas cosas pueden rastrearte. Estarían solo de patrulla. Encontré una. Te dejé señales para encontrarla. ¿Ves? Es un marcador de neón. Ya, lo tengo. ¡Solo síguelos! Sé que has estado eliminando narcotraficantes. Esos camellos me jodieron la vida. Me obligaron a hacer cosas. Sus drogas... Lo recuerdo, pero ¿no deberías estar más cabreada con tus padres? ¿Con la gente que trata a los conductores como a monstruos? Son ellos los que te empujaron hacia los narcotraficantes. ¿Te refieres a gente como esos activistas de Lifeline? Sí, son ellos los que piden tu cabeza. Sí, te sacan toma del armario, esa, vendedor te ponen de una diana en la espalda... Es lo que te mereces. Es a ellos a los que hay ¿Quieres participar? Que silencio. Sabes que yo solo mato camellos, salvo a la gente de la droga. Pero hasta los idiotas tienen derecho a decir lo que piensan. Está en las enmiendas. Me encanta. ¡Hacedle sufrir! ¡Ah!
¿Sí? ¿Necesitas ayuda? No la necesito, pero la acepto. Para ti. Iré a buscar otra de esas cosas. Mientras sigamos así, habría que ir a por los verdaderos cabrones. ¿Aún vas a por los activistas? Acabar con ellos de una vez sería el subidón definitivo, ¿no? Sí, sí, lo que tú digas. Ve a por más poderes. Ahí está. Vea por tu convulsión. Tú primero. Nunca me cansaré de esto.
¡Escapar! Sí, lo no. Estoy de tu lado. Bien, 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 Fetch. Veo que amplías tus horizontes. ¿Es que te has quedado sin camellos a los que matar? Esos idiotas de Lifeline acabaron cabreándome. Pero no maté a ninguno, solo les di un pequeño tratamiento láser. Sí, ya, pero lo disfrutaste, ¿a que sí? Debo reconocer qué cascara esos activistas me ha puesto. Quizá podamos repetir cuando acabes de buscar poderes. ¿Pero qué, tío? Tienes suerte de que mi turno no esté aquí. Thank you.
¿Sabes que cuando quieras salir a buscar una de esas cosas...? He estado pensando en lo que dijiste antes, sobre esos gilipollas de Lifeline. ¿Sí? Sí, son los que me cabrean ahora mismo. Quizás sea hora de compartir el dolor. Cuando toque, me encantaría participar. Claro, será como una cita, pero con muertos. Te llamaré si surge algo. Tacto visual con el objetivo.